Querida. ¿A Helen Paleo fue tu China Suárez? No sé si fue ella. Porque vos te separaste por eso. Yo me separé porque encontré cosas que, bueno. ¿Pero buscaste o te aparecieron? No, yo busqué, lamentablemente. ¿Buscaste? Pero no busqué porque mi casa andaba mal, sino que me metí, estaba estudiando computación. ¿Pero vos pensás que era la primera vez que te metía los cuernos? En el tachito. ¿Era la primera vez que te metía los cuernos o te vino bien porque en el fondo vos también querías romper la relación? No, para nada. A mí no me vino bien. Es una pregunta. Además, me internaron ese día que hice un pico de presión, 23. Pero por algo buscaste. No, además... Sí, me metí en el tachito y no quería abrir nada de lo de él, pero... Leí un asunto que decía, falta mucho, me sonó raro. Y lo abrí y la carta, muy dolorosa. Después de 26 años de haberle dado toda mi vida, un hijo, el amor, la confianza que tenía yo. Era feo lo que leía en él. Era feo. Fue tan fea esa carta, inolvidable en mi vida. Bueno, es lo que le pasó a Wanda, leyó cosas que no quería leer de su marido. Sí, pero yo no... Ya Fede no vivía conmigo, pero si Fede era chiquito, también me separaba. No, yo no perdonaba. Carmen, yo me acuerdo que compartíamos el bailando en ese momento. Yo hacía las notas, vos eras jurado. Estábamos al lado todo el tiempo porque vos eras la primera del jurado. Y yo te veía sufrirlo. El tema mucho Yelén, sufrí. Porque Yelén bailó. Me acuerdo que una vez te peleaste con Fede también. Sí, sufrí mucho. Es decir, la culpa no la tienen no era ni Tinelli vos ni sufrías. No era yo, no. Pero yo le abrí, mi mamá decía, vos le abriste la puerta a los leones, anda a cerrársela ahora. Es verdad, no la culpable. La que ventiló todo fui yo, un poco Santiago. ¿Y por qué? Porque no lo pudiste controlar, por enojo. ¿Qué buscabas contándolo? Porque yo quería que se supiera. Quería lastimarlo a él de alguna manera. Igual que Wanda. ¿Viste? La gente cuando no entiende por qué. Yo estaba llena de ira. A mí eso me cuesta entenderlo porque yo hubiera querido que no se sepa nada. Yo soy más tapadora. Wanda quería venderle a ella y a él. Yo también hubiese querido que no se sepa nada. ¿Y si vos lo contaste? Pero la tercera persona empezó a hablar también. Claro. Claro. Y daba la vida por ir al bailando. Entonces todo se desmadró. Y yo aproveché y lo maté a él. Pero en tu caso tiene más coherencia que tu odio, tu bronca. No tenía coherencia en mi caso. No, sí tiene coherencia porque vos terminaste separándote. Totalmente. Todo el mundo decía, Moria decía que era mentira, que yo iba a volver. Moria no te creía nada. No. Como siempre. Que yo lo estaba haciendo para vender entradas. No, yo no iba a volver. Esas cosas, nunca volví. Lo mismo tampoco, la gente dice que Wanda lo hace para vender pintalabios. Chicos, no, lo hace no es un impulso, ella no, lo dijo. Está sufriendo. Está sufriendo. Yo hablo con ella todos los días, Wanda no la pasa bien. Como dice Carmen, es por el enojo sí, que tenés en el cada momento. Uno reacciona es que como el puede. Enojo te hace decir y obvio. Hacer cosas que quizás después normal no harías ni lo contarías. Yo me acuerdo el día que Pampita me cuenta lo del motorhome, porque ya era público, yo la llamo para preguntarle, sentí eso, que estaba muy enojada y quería contarlo. Sufrió mucho Pampita. Y después se arrepintió también, pero bueno. Yo también me arrepiento de haber dicho muchas cosas. Pero en ese momento, yo sé que a él lo lastimé. Como, no tanto como él me lastimó a mí, pero lo lastimé. Claro. Claro, buscabas un poco de equipar. Y se murió en mis brazos. Mirá, ¿viste qué loco? Y antes de morir, no, y lo cuidaste una semana antes me pidió disculpas. Me dijo, yo me mandé muchas cagadas. Qué pero bueno. La peor fue la que te hice a vos, que no te merecías esto. Qué bueno. Yo no me acuerdo, ¿sabés? ¿De qué hablas? ¿Vos sabés de qué hablo? No me acuerdo. Esa fue una de las últimas charlas. Está bien. Pero sí, hacía 8 años y medio que había pasado eso. Claro. Y bueno, y cuando murió, murió en mi casa. Se descompuso en casa, lo traje a vivir conmigo y después lo llevamos al sanatorio, murió en el sanatorio. Pero te quiero decir, el padre de mi hijo, yo lo amé a ese hombre y dejé todo, hice todo por él. No, fue el gran amor de tu vida. Se estaba muriendo, porque a cada rato se estaba muriendo. Pero salí adelante esta vez. Amo el humor que lo dejé ir, como decían los hijos. No le digas más, porque en coma escuchás. Yo lo puedo asegurar que estuve en coma. Escuchás y yo le decía, vamos, peleáselo por Fede, que Fede está desesperado. Los tres chicos, que son grandes ya, Fede, Julieta y Mariano, me vinieron a pedir que por favor no le hable al oído y no le pida que luche, porque su cuerpo no sirve más. Él va a luchar con algo imposible que no le puede responder. Yo le decía, vamos, vamos, que puede salir. Y le hice caso a los chicos y lo dejé ir tranquilo. Y pudo despedirse, pudo perdonarse. Fede lo contó, que en un momento le dijo, bueno, soltá. Basta, me decía, mamá, ¿qué haces ahí? Le digo, estoy en terapia. ¿Pero dónde? Afuera, que de vez en cuando me dejan entrar. Porque de contrabando entraba. Claro. Y yo le decía, estoy acá, tranquilo que estoy acá. No le decía más nada porque cumplía con lo que me habían pedido los chicos. Pero siempre en terapia. Cuando me voy a mi casa a bañarme,
Al rato suena el teléfono y se había muerto. Estaba en coma él ya. Pero bueno, uno lucha por el hombre que ama, por el padre de sus hijos, pero no hubiese vuelto con él porque él me estafó. A ver, no en engañándome con una mujer. A mí me estafó con la mentira. O sea, se destaparon tantas ollas y vi tan la realidad que dormía con el enemigo. Claro. Que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué mezclaste los telones con las sábanas? Cuando era un, con nosotros éramos, claro, teníamos daño, ¿no? Claro, habíamos hecho un pacto de no ensuciarnos, éramos los dos cabeza de compañía, los dos directores de la, nuestra compañía, fue muy duro, ¿entendés? Y este, y lo que vino después fue duro, pero me hago responsable porque yo abrí la puerta a los leones. Pero estoy siendo solidaria y sigo ayudando. Sabés que estoy por pancita llena, te quiero decir algo.